Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Después de la
magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, y el necio se da cuenta. Aunque terminen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. En cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me dan la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como la palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, en ti, oh Jehová, no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Dad gloria sobre la tierra, como seno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él en la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Se portaron mal con él en la ciudad de la iglesia. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. No es de tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos. Considera las señales preferidas. Pregunta a tu madre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirá. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán. Trazando la tutela de las naciones, Dios, sus alas
Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Mira a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle incesantemente diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Oremos. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre, diciendo como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, al celebrar hoy la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos nos concedas saber aprovechar sus preclaras enseñanzas e imitar su ardiente amor hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Misericordia, vida, dulzura.
hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo de Guadalupe, junto con los padres capellanes, nos reunimos para tributar el culto más excelso a Dios, a Santa María de Guadalupe, en esta misa capitular. Tenemos la dicha de recibir a nuestros hermanos y hermanas que van llegando del Sun Chemical de Neucalpan, Estado de México. Que Dios nuestro Señor los bendiga, ese signo tan especial de su fe, de su amor hacia María Santísima de Guadalupe, que ella los cubra con su manto. De igual manera, este día nos unimos a todos nuestros hermanos radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que desde California y el Bajío, aquí en la República Mexicana, se unen a esta Eucaristía. Hoy estamos celebrando la fiesta de un santo importante que tiene una relación muy grande con el acontecimiento guadalupano. Ya lo veremos al momento de la reflexión. San Buenaventura, un gran franciscano que dio un fundamento muy importante a esta orden de frailes menores. En la alegría de estar ante nuestra Madre Santísima, fuente de nuestra alegría y luz de toda América, adentrémonos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis.
En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones: yo voy a reunirme con los míos, sepúltenme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamré, en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y, postrados ante él, le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo, ¿podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo. Yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos la grandeza del Señor. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Cantemos la grandeza del Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día, esta fiesta de San Buenaventura, nos ayuda a reflexionar varios elementos de nuestra vida cristiana. En primer lugar, esta lectura respecto de esta época tan antigua de los patriarcas nos ayuda a ver cómo por encima de todas las limitaciones y de todo lo que podría ser la escoria humana, de mentiras, de falsedades, de disculpas falsas, va llegando al corazón del ser humano la bondad, la misericordia de Dios, el anuncio de la gran liberación, no solo el paso del Mar Rojo, la salida de la esclavitud de Egipto, sino el preanuncio de nuestra Pascua, que es la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe ayudarnos en nuestra vida para ver que por encima que nosotros rechacemos el plan de Dios, Dios busca sus caminos para ir llevando a buen fin su obra. Y esto está contenido en la creación. No podemos trastocar esta gran obra de Dios. Por encima de todo lo que mencionen los ecologistas o las leyes actuales, Dios proveerá a esta creación para ser respetada como lo fue desde su origen. Autosuficiente, pero en las manos de la providencia de Dios. Esta gran enseñanza creo que nos debe ayudar a nosotros para reconocer, por un lado, la obra de Dios
ante nuestras limitaciones y mezquindades, nuestras realidades de querer acomodar las cosas, Dios siempre sabe llegar a ese momento de liberarnos. En el Santo Evangelio es muy clara la palabra de Jesús. Sus discípulos, y no nada más a aquellos que lo estaban escuchando en ese entonces, sino nosotros también, sus discípulos y misioneros, se nos está diciendo, van a seguir el mismo camino que yo tengo. Un camino de anuncio del reino de Dios y su justicia, y al mismo tiempo todas las adversidades y persecuciones que pueda tener alguien que proclama el reino. Jesús insiste, no está el discípulo por encima de nadie. Debemos ser siervos de los demás. Jesús insiste en el Evangelio que acabamos de escuchar a no tener miedo a decir la verdad, aunque a veces las consecuencias sabemos que conlleva una realidad dura y fuerte. Nos pide a no tener miedo a aquellos que matan la corporeidad, nuestro cuerpo. Qué importante es esto en los tiempos actuales, donde hay tantísimos torturadores o aquellos que desaparecen a hermanos nuestros, aquellos que intentan terminar con la vida humana inocente antes del parto. Pueden matar el cuerpo, pero Jesús insiste, no pueden destruirlo todo. No tengan miedo. Finalmente, Jesús nos pide no tener miedo y poner nuestra confianza en la providencia divina, y nos pide empezar a ver la creación, la obra de su Padre. ¿Quién se hubiera imaginado que Jesús iba a colocar el ejemplo de los pajaritos? ¿Cómo Dios en su gran providencia los cuida? ¿Quién se iba a pensar que Jesús iba a utilizar el ejemplo de los cabellos, pocos o muchos, de nuestra cabeza, para poder llegar a la profundidad de lo que es? Date cuenta que en todo Dios actúa, Dios va verdaderamente llevando a cabo su plan. Y finalmente, Jesús nos pide no avergonzarnos de Él y dar un testimonio abierto siempre hacia los demás. Está la postura de Cristo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ante tantos miedos, ante tanta incertidumbre, ante a veces la vergüenza y dar la vuelta a ser testigos de Jesús en el mundo actual. Indudablemente que Dios también sabrá reconocer nuestras limitaciones y mezquindades para de aquello transformarlo todo en una nueva creación, y su obra continuará hacia adelante. En base a esta propuesta de la palabra de Dios hoy, hermanos, celebramos a un gran santo, San Buenaventura. Perteneció a la orden de frailes menores, los franciscanos. Ocupó el lugar de San Francisco recientemente, después de su muerte. Y lo portentoso de este gran franciscano es que Dios le permitió atraerlo hacia la profundidad de su misterio de amor.
Sí. San Buenaventura, a través de este evangelio que hemos escuchado hoy, se convirtió en siervo y era gran maestro. Se convirtió en servidor y era el primero que lavaba todos los platos en su convento. Hay una nota importantísima en su vida. Cuando el Papa por segunda vez quiere nombrarlo obispo y cardenal, le lleva en el capelo y le pide a la comitiva papal que espere. Termino primero de lavar los platos y luego los atiendo. Si quieren colgar el capelo, pónganlo en ese árbol. A ese grado, este santo entendía lo que era lo importante en la vida. Jesús, Dios nuestro Padre, lo llamó al amor profundo que se extiende más allá de la razón. En esas profundidades del misterio de Dios, San Buenaventura entendió que la noche oscura del alma, que conlleva precisamente todos estos miedos y persecuciones de las cuales habla Jesús, ahí se manifiesta en esplendor la grandeza del amor divino, la grandeza de la creación, y la razón deja de ver para que sea solo el amor quien sea capaz de ver las cosas. Así lo sintió y lo vivió San Buenaventura. Así lo enseñó a sus hermanos franciscanos. Así esta espiritualidad llegó precisamente hasta la formación de Juan de Zumárraga, quien posteriormente Dios, en su inmenso amor, lo había destinado para ser primer obispo de México y depositario del gran mensaje de Santa María de Guadalupe. Indudablemente que nos falta muchísimo por profundizar a esta gran persona, primer obispo de esta gran arquidiócesis de México. Indudablemente que una parte fundante de su espiritualidad como franciscano fue ese tema que San Buenaventura desarrolló en una de sus obras magníficas espirituales, el itinerario de la mente hacia Dios. Si lo vemos bajo este aspecto, indudablemente que cuando escuchó el relato de la Señora, de nuestra Madre Santísima Santa María de Guadalupe, Madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos, el que sostén de todo, de lo cercano, de lo lejano, de las personas. Él en su corazón empezó a recordar esas palabras de sus mayores en la orden franciscana, el esplendor de las criaturas, no permanecer ciego por la razón y simplemente decir no a todo, sino Zumárraga llega a la profundidad de vencer la ceguera por ese amor profundo a Dios y a María Santísima. No por algo en las narraciones de las apariciones, cuando de la blanca tilma de nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlacoatzin se mostró la portentosa imagen que aquí nos preside en esta basílica, él cae de rodillas, él cae mudo ante este signo. Él reconoce la belleza, la bondad y el amor de Dios contenido ahí. Y ese amor se refleja en ese cuidado tan especial que tuvo de la Señora, convirtiéndose en el primer custodio del ayate. Hermanos, a través de esta festividad hoy podemos ver cómo este itinerario, esta peregrinación, dentro de la gran creación de Dios, Él va buscando los modos para ayudarnos a llegar a Él.
a veces a tirones, a veces a través de momentos de oración, pero básicamente ayudarnos a entender que su presencia de misericordia, de perdón, de justicia, de liberación, está más cercana de lo que pensamos. Y qué importante es esto para nuestro tiempo actual, donde por todos lados se busca una respuesta ante los interrogantes y paradigmas, algunos absurdos de nuestro tiempo, que no tienen solución fuera de Dios. Sepamos recorrer este camino, dejarnos abrazar por el amor de Dios en la persona de Santa María de Guadalupe, que tal es el signo claro que Dios quiso presentarnos a nosotros para ahí, en una madre, el origen de nuestra elevación hacia Dios, podamos proclamar junto con San Buenaventura, con San Fray Juan de Zumárraga: guíame, Señor, por tus sendas. Enséñame a caminar en tu verdad, a ver con el amor, a dejar a un lado a veces los razonamientos que me impiden ver y alegrar mi corazón, venciendo todo miedo y temor que pueda llegar a mí. Pidamos al Señor que su Espíritu ore en nosotros y nosotros con Él. Digámosle con fe: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje. Oremos. Padre, escúchanos. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que aquí estamos presentes, para que nos infundan deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán para mejorar. Oremos. Padre, escúchanos. Por la peregrinación Son Xemical, Naucalpan, Estado de México. Oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, de California y del Bajío, oremos. Padre, escúchanos. Derrama, Padre, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu providencia, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lord, I stand by.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Buenaventura para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Buenaventura y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios te salve María,
Oremos. Fortalecido Señor con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que siguiendo las enseñanzas de San Buenaventura, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás, sus mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz.